You're in, back in the pink and uh, you rode uh, Roglic off, but you didn't win the stage and you lost a teammate. What do you make of all that? Uh, yeah, it would have been nice to win the stage, but um, yeah, it was one of them. We had to keep uh, riding, didn't want to play cat and mouse with uh, Joe, uh, with Roglic so uh, we worked well together and then yeah, i was laid out and unfortunately yeah, he he got the jump on me and won the sprint but uh, yeah nice to to be back in pink and to uh, gain some time but yeah it's obviously uh, not great to lose a teammate are you impressed by almeida is he more of a rival than you thought before no he was always one of the biggest rivals coming here and uh, he's shown how strong he is and his team has Well, so, uh, eran las palabras del nuevo líder del Giro de Italia, Geraint Thomas. Pero, ¿cómo ha quedado la etapa en el día de hoy? La etapa número 16, etapa de 203 kilómetros. Bueno, aquí está. El sorprendente Joao Almeida se convirtió en el ganador de la etapa 16. E iba en el grupo de los favoritos, bueno, iba ahí, todos los favoritos, y fue el que atacó. Eh, rompió esa armonía de ese grupo de los favoritos y pudo alcanzar la victoria en el día de hoy. Joao Almeida. Segundo lugar entró y disputaron la etapa, pero más rápido fue Joao Almeida. Jeraín Thomas en un segundo lugar. Primo Roglic que logró minimizar el daño gracias a su ayudante, a su gregario de lujo, Seth Cus. Primo Roglic que entró a 25 segundos. Lo hizo también en el cuarto lugar Edward Dunbar, que tuvo las fuerzas para mantenerse en ese grupo de, de los favoritos. Y miren cómo se ubicó en la... Bueno, eh, lo vamos a ver en la siguiente imagen, en la general. Entró de, quim, entró de cuarto a 25 segundos también detrás de Roglic. Quinto fue a a 1.03, sexto para Van Bilder a 1.16, séptimo Damiano Carruso. Eh, a 1.16, octavo Inés Rubio, noveno para Lauren de Plus y cerrando el top ten, Tim Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo va el giro de Italia hasta el momento Corrida la etapa número 16, aquí está, nuevo cambio de líder Geraín Thomas, que entró segundo en la etapa de hoy Segundo lugar para Joao Almeida, el sorprendente Joao Almeida que le arrebata la segunda casilla a Primos Roglic. Está solamente a 18 segundos de Geraint Thomas. Y Primos Roglic que pudo salvar el día, pudo haber sido peor. Tercer lugar para él a 29 segundos. Cuarto lugar para Damiano Carruso que quedó a 2.50, que también. Casi la arrebatan la casilla Eduard Dunbar. Mire hasta dónde subió Eduard Dunbar. Solamente por mantenerse eh, con los favoritos. Y llegar ahí en ese grupo de los favoritos. Escaló hasta el quinto lugar. Está a 3.03. Sexto lugar para Lennart Camna. 3.20. Séptimo para Bruno Armirail. A 3.22. Octavo para Andreas Legnesu. A 3.30. Noveno para Tim Aresman. A 4.9. Y cerrando el top 10, Lawrence de Applaus. Entonces, este es el nuevo líder. Aquí tuvimos su entrevista, sus, impresi sus impresiones de la etapa, de ese ataque que hizo. Le preguntan por Primo Roglic. También le preguntaron por Joao Almeida. Bueno, aquí están las impresiones del nuevo líder del Giro de Italia 2023, Geraint Thomas.